Going down the streets, walking through the night. Gandhi nos decía que no hay un camino para la paz, sino que la paz es el camino. Por eso elegí un poco este tema de la relación. La paz es un acuerdo, porque todas las relaciones que tenemos como humanidad, que tenemos como sociedad, finalmente, si llegan a un acuerdo, llegan a la paz. Cuando no hay acuerdo, no hay paz, hay conflicto, hay miedo, hay violencia. Bueno, la paz es un anhelo que toda la humanidad necesita, quiere y busca. La paz, sin duda alguna, es uno de los elementos principales por los cuales la humanidad se rige. La paz es la búsqueda de la convivencia. ¿Qué dije? ¿Alguien entendió qué hice para la paz? Nada. Nadie. ¿Por qué? Porque es anatié. Porque en realidad este es uno de los serios problemas que tenemos. Hablamos, no dialogamos. ¿Sí? Empiezo con esta frase que es interesante, o a mí me resulta interesante, porque es la búsqueda real de lo que todos queremos como sociedad. Todos queremos una sociedad, la llamamos clase media en Occidente. O sea, el asadito del domingo, el poder ir de vacaciones con los chicos, el dar una buena educación, eso es una sociedad modestamente acomodada. Buscamos un país respetado por el concierto de las naciones. Cuando hablamos de rico y poderoso decimos eso. Y un pueblo que sea dinámico, que crezca, un pueblo feliz. Esto lo dijo el presidente Xi Jinping, actual presidente de China, en el año 2003, cuando inaugura la asamblea que plantea el sueño chino, que es el programa que China tiene desde el 2003 al 2025 y que se completa con el nuevo programa del 2014, que es la nueva ruta de la seda, o la franja y la ruta. Ahora, qué interesante que las antípodas de la Argentina piensen lo mismo, piensen finalmente lo mismo que pensamos nosotros. Recién hablaba yo al aire porque zanateaba y decía cualquier cosa y no nos planteábamos una respuesta real a la pregunta que hacía el Señor. Y esto es uno de los graves problemas que yo veo en las relaciones sociales y por lo tanto en la relación en la búsqueda de la paz. Res non verba, decían los romanos, lo cual no quiere decir que las vacas no hablan, sino que hechos y no palabras. Tengo 40 años, o un poco más, de negociador profesional. Y me he dado cuenta de esto, de que hablamos mucho y hacemos poco con respecto a lo que hablamos de hacer. El otro punto que vamos a tratar hoy que me preocupa mucho es el cómo. Vamos a hacer, pero ¿cómo hacemos? Esta frase se atribuye a Julio César, pero en realidad no es de Julio César, sino es de un historiador romano, que es si vis pacem para bellum, esto es, si quieres la paz, prepárate para la guerra, algo así como una locura. Pero es una locura que vemos diariamente, es una locura que ha marcado a la humanidad desde hace mucho tiempo, es una locura que en las Naciones Unidas, construidas en base a la desgracia de todo un mundo, en el año 45, con Europa destruida, con los países principales de Europa entendiendo que la guerra era lo peor que podía volver a pasar,
y construyamos las Naciones Unidas para que esto no pase más, un cómo interesante. Sin embargo, escuchamos en la última reunión de las Naciones Unidas a un presidente hablar de borrar de la tierra a una nación. Borrar de la tierra a un gobierno no significa que no le va a pasar nada al pueblo de ese gobierno. Borrar de la tierra a una nación significa borrar de la tierra a un pueblo. Y esto, escuchado en las Naciones Unidas, es esto. Si quieres la paz, porque en nombre de la paz hablo, borremos de la faz de la tierra una nación. Preparémonos para la guerra. Tengamos muchas armas nucleares. No me parece que sea la manera en que tenemos que prepararnos para la paz, ni sea la manera en que tengamos que buscar la paz. El otro punto, hablábamos recién, el hablar no es diálogo, no confundamos. Una cosa es hablar, yo hablo, y otra cosa es dialogar, porque el dialogar implica escuchar al otro, implica interactuar con el otro, no implica hablar. Todos decimos diálogo, hablar. Y tal es así que en el libro de la Biblia, en el Génesis, o sea, en el principio, Génesis quiere decir eso, principio, resulta que los dos primeros hombres que caminan por la tierra después de Adán y Eva, que son sus hijos, Caín y Abel, uno asesina al otro, uno mata al hermano del otro. Pero lo interesante es que si se lee la versión hebrea, la versión antigua, real, de la Biblia, dice, y Caín dijo a Abel, y ahí hay como un vacío. Nadie sabe qué dijo Caín a Abel. Y en realidad importa poco, porque Caín hablaba, no intentaba dialogar con Abel, porque inmediatamente acontece que lo lleva al campo y lo asesina. El diálogo no es decirle algo a alguien para después cortarle la cabeza o para después desatar una guerra sobre su territorio. Vamos a empezar a hablar ahora realmente de cómo establecer una relación, cómo establecer una negociación para la paz. Conversamos mucho con Miguel sobre la palabra negocio, negociación, y en realidad la búsqueda de la paz también es una negociación entre personas, entre estados, entre instituciones. La negociación en realidad es ponerse de acuerdo, es buscar un camino común, aunando nuestras diferencias, superando nuestras diferencias. Es imposible que nos planteemos que no hay diferencias entre las diferentes, entre los pueblos, entre las diferentes culturas. Las hay. El punto es que si queremos paz tenemos que conocernos y tenemos que superarlas y ver un camino común. Ese camino que Gandhi decía, que la paz es el camino, es un camino que si lo conocemos, si lo entendemos, no vamos a tropezar y no nos vamos a equivocar de camino y vamos a decir que hay que prepararse para la guerra para tener paz. Una de las cosas que a lo largo de los años he aprendido es que si yo no conozco al otro, si yo no conozco su cultura, si yo no me conozco a mí mismo, si yo no hago muestra pública de mi cultura, va a ser imposible que tengamos un diálogo. Lo que puede ocurrir es que los dos vamos a hablar, pero no vamos a dialogar. Lo que puede ocurrir entonces es que no vamos a tener una relación de paz. Vamos a tener una relación de conflicto. Entonces, conocer los sujetos de la relación es el primer paso para el cómo. Yo soy un pragmático. Los años me han enseñado a ser pragmático. Por lo tanto, trato de tener un método
para acercarme a un objetivo. Cuando establezco una relación trato de tener un método, de decir, bueno, voy a seguir estos pasos y estos son los pasos que yo quiero compartir hoy con ustedes. Entender los alcances, las formas y los mecanismos de una relación exitosa. Y lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, pero partiendo de una base. La veracidad sobre uno mismo. Si yo me paro frente a un espejo y digo estoy robusto, les aseguro que no adelgazo nunca. Si digo estoy gordo, me planteo decir, bueno, caramba, quiero adelgazar, quiero seguir gordo, pero por lo menos ya me planteo una veracidad en mi análisis. Y otro de los problemas es que enfrentar una relación desde la soberbia es una de las estupideces más grandes que conozco. Uno de los problemas de algunas de las sociedades que hoy son sociedades que han llegado al poder o a la globalización o al poder de las armas es justamente la soberbia. Y esa soberbia ha traído graves conflictos en muchos lados, porque, no sé, no en todos lados la manera de actuar y de vivir de un país dominante gusta. Y el problema de la soberbia, y cuando hablamos de soberbias individuales o de soberbias de instituciones, es que se puede subir mucho, pero se cae de donde se sube. Y la caída es fuerte. Y si no, pregúntenselo al Imperio Romano. Piensen ustedes en algo más fuerte que el Imperio Romano de siglos de dominación, donde la Pax Romana estaba puesta en la punta de las lanzas. Sin embargo, la soberbia hizo que los visigodos, los bárbaros, terminaran con el Imperio Romano. Pregúntenselo al Imperio de Gran Bretaña. Lo mismo. La soberbia es uno de los peores consejeros que podemos hacer para empezar a plantearnos cómo relacionarnos o cómo buscar la paz. Y cuando yo me planteo relacionarme o negociar, como quieran, sí. Es más, cuando quiero vender algo, yo tengo que conocer las necesidades, pero hay dos necesidades. Una es la necesidad explícita, que todos conocemos en la necesidad de la institución. Yo quiero comprar las sillas, tal, tal. Y otras las implícitas, que son las de las personas. Porque no negociamos y no nos relacionamos. No hay paz entre instituciones. Hay relación entre personas. Cuidado, no está negociando Estados Unidos con Corea del Norte. Están negociando personas. No estamos negociando Argentina con Chile, están negociando personas. Y cuando esas personas no atienden las necesidades de la otra persona o las propias, tenemos conflicto. ¿Sí? Así que totalmente de acuerdo con usted, absolutamente. Es parte de algo que llevo muy adentro, que es tratar de conocer al otro en forma inmediata. Pero antes de conocer al otro, creo que tenemos que conocerme a mí. Negociar con mi yo para conocerme. Hay un tango, o la letra de un tango, de una autora argentina que se llama Eladia Blázquez, que dice: somos como somos. Y yo siempre les recomiendo que lo vean en YouTube. Es muy interesante, porque así somos. Y si nosotros queremos ir a relacionarnos con otros desde otra postura, en realidad somos unos hipócritas y no servimos para nada. Tenemos que aceptar cómo soy, tengo que conocer cómo soy. Y en el conocer cómo soy está el conocer qué quiero. Cuando yo me siento a relacionarme con alguien, cuando yo me siento a decir quiero la paz, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué estoy diciendo realmente? ¿Qué estoy sintiendo para decir quiero la paz? ¿Qué cosa quiero? Justamente esto es lo que es el tema nuestro hoy. Es
negociar, relacionarse, es necesario conocerme a mí mismo y conocer al otro. Y luego entonces entablar un camino específico de acuerdo a mi cultura y a la cultura del otro. Hoy en día se habla de un término que se llama cross culture, algo así como transcultural. Y es la última moda en el tema de intentar relacionarse, de cómo relacionarse. Pero es más antiguo que andar a pie, porque en realidad no es más que lo que acaba de decir la señora, es mostrarme, que me conozcan y conocer al otro. El punto clave es también, que quisiera añadir, respetarme y respetarse. Yo he conocido muchas veces gente que va a una relación con otras culturas y resulta que quiere ser más chino que los chinos, o más árabe que los árabes, y hace un sapo aquello, asqueroso. Alguien me preguntó hace un rato atrás si yo hablaba chino. Y yo le dije no, por respeto. El idioma chino tiene 5 acentos. Y según el acento que sea, yo a Patricia le puedo decir señora o vaca, porque es el mismo signo. O puedo decir oportunidad y caos, porque es el mismo signo, nada más que tiene acentos diferentes. Y si uno aprende desde joven, desde chico, probablemente domine el acento, pero desde grande es muy difícil. Entonces, intentar hablar es una falta de respeto, porque no lo van a poder hablar correctamente, y entonces lo que estoy haciendo es una hipocresía. Con lo cual, cuando yo negocio con chinos, hablo en mi idioma con un traductor o en inglés, que ambos dominamos, y es un idioma neutro. ¿Por qué creen ustedes que las culturas asiáticas, fundamentalmente la cultura china o la japonesa, se presenta entregando la tarjeta con dos manos, con la escritura hacia usted, y usted la toma y se queda unos segundos observándola y no se la guarda en el bolsillo, la pone sobre la mesa y esa tarjeta queda allí durante toda la reunión? ¿Alguien tiene idea por qué? La cultura china no pone nombres. A mí mi papá me llamó, o mi papá y mi mamá, no sé cuál de los dos, supongo que mi mamá, Jorge Eugenio, porque Jorge se llamaba mi padre y Eugenio se llamaba mi abuelo. Pero no tiene nada que ver con el destino o el futuro que mis padres pensaban para mí. Los nombres en chino no son así. Los nombres en chino se ponen pensando los padres en qué va a ser ese chico o esa chica, qué destino quieren para ellos. Y eso se llama esencia. Si ustedes recuerdan, en la cultura original judeo-cristiana, a ver, acá debe haber cristianos, sí, que oran o rezan. ¿Y en nombre de quién? Cuando yo rezo, digo, rezo, en el nombre de Jehová. Jehová. En el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, en el nombre de Padre. Porque eso es la esencia. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, no estoy diciendo en el nombre, estoy diciendo en la esencia, porque también las culturas judío-cristianas originales, antiguas, ponían los nombres de los chicos o de las chicas según, los padres le ponían según lo que imaginaban para ellos como futuro. De modo que cuando yo entrego mi tarjeta, y es por eso la reverencia de la presentación, estoy entregando mi esencia. Estoy entregándome a usted. Y si yo lo que hago es recibir eso y meterlo en el bolsillo,
estoy faltando respeto. Porque, es decir, me importa un bledo su esencia. Esa es la razón. Pero esto es algo de lo que yo digo de transcultural, de conocer a mí mismo. Yo sé que me llamo Jorge Eugenio, ¿no? No tiene ningún significado especial. Sin embargo, los chinos, cuando escribieron mi nombre en una tarjeta, pusieron el bien nacido que domó al dragón. Porque Eugenio quiere decir bien nacido y Jorge fue el San Jorge el que domó, en realidad mató, pero ellos prefieren poner domó al dragón. Recuerdan ustedes la historia de San Jorge, mito, leyenda. Porque ellos creyeron que eso era mi destino, que eso querían mis padres para mí. Las diferencias generalmente son meramente culturales. La cultura en realidad lo que produce es la identidad de un pueblo. La cultura no es un cuadro. La cultura es la acción diaria de todo un pueblo, lo que hace todos los días. Es cómo come, cómo se mueve, cómo duerme, cómo se viste, cómo reacciona. ¿Sí? Y la razón por la cual muchas veces hay violencia entre los pueblos es meramente porque no conocemos su cultura, no conocemos esas diferencias culturales y por lo tanto le tenemos miedo. Entramos en lo desconocido, valoramos una acción de acuerdo a mi propia pauta de cultura y por ahí estoy totalmente equivocado. Una de las cosas que los occidentales somos es fanfarrones, ¿sí? O sea, tiramos sobre la mesa lo que somos, lo que tenemos y bueno. En China esto está pésimamente visto. Pero pésimamente visto. Generalmente cuando uno asistía a una reunión, había una persona que estaba por ahí, era el más viejito, estaba mal trazado, hasta parecía que se duerme. Patricia un día se reía porque se le veían el pijama por abajo, el pantalón al ministro, ¿te acuerdas? Era un ministro. Era el ministro de Agricultura de China. Y el viejito parecía que dormía así en las reuniones. Porque para ellos, lo que los americanos llaman low profile, bajo perfil, o bueno, no mostrar poder ni tirar sobre la mesa cuán importante soy, es muy importante para ellos. Para nosotros no. Entonces, cuidado, porque estas son las cosas que rompen la paz. El medir la acción del otro de acuerdo a mi patrón de conducta, a mi pauta de identidad. No, tengo que conocer qué quiero y muy clarito. Para eso yo les aconsejaría que empezáramos a hablar de poesía. ¿Por qué? En el siglo de oro de Grecia, Aristóteles define dos conceptos que para mí son importantísimos para entender una relación. Define tecné y poiesis. Tecné hoy es lo técnico. Poiesis podríamos traducirlo por poesía. Nuestro mundo occidental es un mundo tecné. Es un mundo de encuestas, de máquinas, de tecnología, de ciencia, de búsqueda, y está mal, no, está muy bien, pero está muy bien, es muy importante. En los dos últimos siglos hemos sido formados en esto, hemos sido formados en el análisis de los hechos, lo fáctico, las tendencias. Ahora, si nos quedamos con eso, yo pregunto, ¿por qué cuando digo Ferrari o Lamborghini, todo el mundo no piensa en un auto? Piensa en una maravilla. Si es un auto, si tiene un motor a explosión, tiene faros, tiene ruedas, pero es una Ferrari. Porque probablemente
los que lo hicieron pusieron poiesis, porque poiesis o poesía está definida por Aristóteles como la relación. Muchas gracias. Como la relación entre la materia y el artesano, que la comprende y le da una forma espiritual, le da el alma. En el caso de una compañía, voy a tomar un ejemplo de una negociación con China, que fue la compañía Ferrum. Creo que todos la conocemos. Gracias a Italia. Cuando fue hace, esto es hace unos 20 años atrás, 15 años atrás, cuando fue el boom de la construcción en China que se lanzó, Ferrum dijo, es la oportunidad de la vida, estaba en convocatoria en ese momento, o sea, acá estaba cerrando, se lanzó a conquistar el mercado chino. Y fue a ofrecer sus productos, inodoros, lavatorios, etc., grifería. Para hacerle una larga historia corta, pasaron 20 días allá y nos vendieron un inodoro. Sapo total. Entonces, alguien les pidió, perdón, a ver, ¿por qué no desarma esa grifería? Y cuando desarmaron la grifería, estaba constituida, mostraban el vástago y un negociador de los chinos le dijo, ¿y eso se puede hacer? Sí, claro, lo hacemos. Ah, bueno, eso podría interesarnos. Le podemos pedir 1.000.000, por ejemplo, de esos. ¿Qué es lo que quería Ferrum? Ferrum quería salvar su empresa, no quería vender inodoros. Y esto es lo importante cuando nosotros vamos a relacionarnos con alguien. Cuando vamos a decir, quiero la paz, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué acuerdo quiero lograr? Porque si lo que quiero es salvar la compañía de una convocatoria, como estaba en ese momento, que yo venda inodoros o vástagos de canillas, da lo mismo. El propósito, nuestro propósito como embajadores de la paz es la paz. No es otro. ¿Cómo? Si vendemos inodoros o vendemos vástagos, es lo mismo. Tengamos en claro siempre qué es lo que queremos y cómo somos. Esto es conocerse a sí mismos, cuáles son mis límites. Pero toda relación tiene por lo menos dos partes. Tiene el yo y el yo del otro. En el caso de China, y ahora entramos en todo esto, es un entropio, ahora entramos realmente en el tema de China. Lo que pasa es que, bueno, perdonen la deformación profesional, pero uno de los problemas que yo le veo a la Argentina es su incapacidad de relacionarse, o la baja capacidad que tienen de relacionarse. Y si ustedes analizan que China o el sudeste asiático y Medio Oriente son los no solo los lugares más interesantes desde el punto de vista del mercado comercial, sino lugares con un peso geopolítico de gran importancia para la paz, porque además son los lugares donde puede estar focalizado el conflicto. Yo me pregunto qué pasaría hoy en el conflicto de Estados Unidos con Corea del Norte si no existiera China, que es el contrapeso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si China le suelta la mano a Corea? ¿O qué pasa si interviene a favor de Corea? En ambos casos, ¿dónde queda nuestra paz? Y ojo, que el conflicto ya no llega a Mar del Plata, pero de Bolivia para arriba llega a 2 grados, ¿eh? Sí, sí, no llega, dicen eso, que no llega a Mar del Plata. Así que hay que ir a vivir a Mar del Plata. Pero
De modo que cuando analizamos el sudeste asiático, estamos analizando casi 4.000 millones de personas. Tenemos 1.500 millones en China, 500 o 600 millones en el ASEAN, que es Malasia, Indonesia, ¿no? 1.000 y tantos en India. Cuando analizamos el Oriente Medio, estamos hablando de uno de los puntos más explosivos, porque está focalizado el petróleo, porque está focalizado toda una circunstancia de miedos. Entonces, creo que dejar de lado a China o dejar de lado a Asia es un gravísimo error. Y los argentinos hemos cometido tres veces ya este error. En el año 2000, en el año 2004 y en el año 2015. Y ese error hace que hoy Chile o Uruguay tengan mejor posición como países donde China está interesado que la Argentina. Y esto es un gravísimo problema para nosotros, porque la paz, creo yo, humildemente, ustedes saben mucho más que yo de la paz, pero yo creo que la paz también significa una sociedad moderadamente acomodada. O sea, una sociedad que tenga sus necesidades básicas cubiertas. Una sociedad en donde no haya indigentes. Hace muchos años atrás, cuando yo vivía en Nueva York, con gran soberbia, estoy hablando antes de Giuliani, con gran soberbia caminaba por las calles de Nueva York y veía a los homeless y les decía a los americanos, que eran mis colegas de trabajo, esto en mi país no ocurre. Y hoy, cuando abro la ventana enfrente, veo una familia entera con tres o cuatro chicos que está durmiendo en la calle. Entonces, para que la paz exista en las sociedades, la sociedad debe estar basada en cierto grado de equidad que haga que las necesidades de los miembros de la sociedad estén cubiertas. Por lo cual, desperdiciar las oportunidades que un mercado global ofrece me parece una estupidez. Por eso insisto en mercados del sudeste asiático. En China hay pobreza, no hay indigencia. Claro. Son dos cosas diferentes. Perfecto. Yo estoy hablando de indigencia. Ah, perfecto. ¿Sabe por qué no hay pobreza? Perdón, no hay indigencia. Sí. Porque los programas de equidad del gobierno chino, y le recomiendo que lea El Sueño Chino como programa de trabajo del actual gobierno, hacen que se busque equidad entre las provincias del este o ciudades del este, me refiero a Beijing, Shanghai, Wuhan, Guangzhou, Fuzhou, y las del oeste, que son pobres. Entonces, ¿qué? Los impuestos del este son elevados y van al oeste. Entonces, ¿qué? ¿Hay subsidios? No. No, porque ya Mao lo dijo eso. El hombre ocioso tiene tiempo para pensar estupideces. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? El gobierno tiene programas de trabajo. El viejo programa que lleva 40 años en China, que es el programa del Li. Si yo no tengo trabajo, me presento al gobierno y me da un Li, que es algo así como una hectárea, ¿sí? Una vaca, y me permite tener un chancho y una gallina. Pago cierto porcentaje de eso y puedo tener mi huerta, la gallina, el chancho, la leche, la vaca y crecer. Con lo cual, sí, son pobres, pero no hay hambre, que es una gran diferencia. Y va mutando poco a poco, porque los impuestos de las provincias ricas del este van hacia el oeste, y además los beneficios impositivos que tiene China para aquellas industrias que se radiquen en el oeste son enormes. Por eso se está buscando ir al oeste ahora. Claro. Con lo cual va logrando equidad. Así que, con todo respeto, sí,
tiene una gran pobreza todavía. No sé si el 30%, pero por ahí va a andar. Pero no tiene indigencia. ¿Y eso del LIN funcionó ahí? Sí, funciona. O sea, hay que ser campesino. Yo no sé cuántos del segundo cordón de la matanza aceptarían ir a Catamarca con una hectárea, una vaca y un chancho. Volviendo un poco al punto que usted planteaba, es uno de los mayores errores cuando yo voy a negociar, negociar desde la soberbia. Yo creo que me debo plantear negociar desde la realidad de lo que soy. ¿Sí? Yo sé, por ejemplo, si yo fuera a China y me planteara cubrir el mercado de carne de China, una vez me acuerdo que un ministro argentino nos dijo en esa reunión con el ministro de Agricultura, decía, no, tenemos que venderle bife de chorizo. Y yo decía, ¿sabes qué pasa? Con que los chinos decían con comer un bife de chorizo una vez por semana, no tenés vacas suficientes, porque son 1.500 millones de bife de chorizo. Entonces, si yo negocio desde mi soberbia, estoy sonado. Yo lo que tengo que hacer es tratar de vender lo que yo pueda hacer. Cuando yo busco la paz y pretendo lograr con un esfuerzo personal la paz mundial, soy un estúpido. Yo lo que puedo hacer, sí, soy un estúpido, eso por lo menos es mi opinión. Yo lo que puedo hacer es, desde mi humilde lugar, no tan humilde o lo que sea, aliarme con otros y buscar de cambiar el clima, se dijo hace un rato por acá, de buscar hacer algo. Yo no creo que Miguel, cuando se plantea la UPF, se plantea, bueno, voy a ir y ser el mediador en el conflicto de Corea del Norte y de Estados Unidos. O de Irak y lo que fuere. Yo creo que lo que podemos hacer es negociar. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos cascos blancos? ¿Hacemos Médicos Sin Frontera? Ya hacemos mucho por la paz. Volviendo al otro, y un poco dada la hora que se nos fue, hay algunas cosas que yo quisiera plantear de China que tenemos que tener, y del sudeste asiático en general, que tenemos que tener muy en cuenta. La sociedad china es una sociedad que está formada por la sociedad civil. La sociedad occidental está formada por la iglesia. ¿Sí? Nosotros tenemos una fuerte transmisión de generación en generación de costumbres, de pautas de identidad a través de la iglesia. La iglesia católica, la iglesia judía, la iglesia, lo religioso. Los chinos no. Hace 5.000 años que la transmisión es por la sociedad civil. Esto ha creado condiciones culturales muy diferentes a las nuestras. Por ejemplo, el perdón. En la sociedad judío-cristiana, el perdón es algo así como ¡wow! ¡Qué importante perdonar al prójimo! En China, el error no se perdona. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si yo hago equivocar, si yo le macaneo a un chino y se equivoca, ese chino está condenado para toda la vida. Me va a querer mucho perdir de allí, se va a acordar de todos mis ancestros. Entonces, la sociedad china es un seúl que viene, el emperador hace 5.000 años y de ahí en más, la creó así, la transmisión es a través de la sociedad civil. Y esto creó una sociedad burocrática. Quiere decir que cuando yo me relacione con China, me voy a relacionar con personas que no responden a un jefe. Yo respondo a un jefe. Patricia Pitaluga. Presidenta sacadora. Pero el chino no responde a un jefe, responde a toda la estructura. Y esto es terrible, porque no tiene un jefe, tiene toda la estructura de jefe. Si comete un error,
No va a ser un jefe el que le diga, che, qué bacana que hiciste. Va a ser toda una estructura de la cual pertenece que lo va a dejar de lado. Y eso se llama miansi, o sea, cara. Si usted le hace perder cara a un chino, lo que va a lograr es tener un enemigo de por vida, que va a intentar destruirlo de la mejor manera posible. Esto es, no, mirá, te equivocaste, en realidad tus cálculos están mal, lo digo en el medio de la reunión donde el chino se pone verde, no amarillo, ¿sí? Y a partir de allí, si yo voy y le doy un beso, cosa muy común, nosotros vamos y nos presentan una señora y lo primero que hacemos le damos un beso. Nos estamos dando besos entre hombres ya. Por lo menos a mí me resulta difícil esta nueva costumbre de darse besos como para conocerse. Si yo hago eso, y en una, cuando me van presentando a la gente, a la china le doy un beso, le estoy diciendo lo que ya imaginan. Señorita ligera de cascos. Son costumbres. Cuando hablamos de conocer, estas son las cosas por ahí que tenemos que conocer. Porque los chinos les gusta el color rojo, les gusta el color dorado, el color blanco es de luto, pero usan camisa blanca. Y el 4 es el número de la mala suerte, pero ningún chino va a dejar de sentarse por una negociación importante, aunque seamos 4. Pero sí, va a ocurrir si yo le hago perder cara. Entonces, quiero un poco, dada la hora, primero pedir disculpas porque no ha sido una exposición declarada punto por punto, pero preferí esto que es el diálogo, es escuchar y que me escuchen, porque quizás eso es lo que necesitamos para lograr la paz, aprender a dialogar, aprender a escuchar desde nuestra posición, pero también aprender a escuchar de la posición del otro, conocerlo. ¿Qué me cuesta presentar la tarjeta con dos manos? ¿Qué me cuesta recibir la tarjeta con dos manos? Si sé que para el otro esto es importante, me cuesta mucho. ¿Dejo de ser yo por recibir la tarjeta con dos manos? ¿Dejo de ser yo por no recriminarle o hacerle ver un error? Nos encanta, los argentinos nos encanta hacer ver el error en público. Pero si tenemos la oportunidad de pegarle en público, pero no lo hacemos en maldad, es nuestra cuota de identidad. Sin embargo, hacérselo en una cuota de identidad diferente es mortal. Quisiera dejarle solamente esto. Solamente entendamos que en una relación, y si buscamos la paz, tenemos que conocernos a nosotros. Y conocernos a nosotros significa saber quién soy, qué quiero. Tenemos que conocer al otro. Conocer al otro significa conocer su pauta de identidad, su cultura, sus necesidades implícitas y explícitas. Y conocer el camino, aquel camino que Gandhi decía que la paz es el camino, pero conocer el camino del acuerdo. Porque cuando haya un punto en donde no va a haber posibilidades de acuerdo, los límites de la participación se rompieron y no hay participación posible. Pero mientras tanto, y es muy difícil que se rompan los límites de la participación, cuando yo voy buscando acuerdos parciales, los chinos negocian, como digo yo, en círculos concéntricos. Esto quiere decir que lo primero que plantean es, hoy es de noche. Y, bueno, sí, hoy es de noche. Bueno, ya tenemos un primer acuerdo. Ya hoy es de noche. Y así vamos yendo hasta llegar al núcleo. Los occidentales vamos al núcleo y no peleamos entrada. Henry Kissinger decía que uno de los, lo tuve como profesor, decía justamente en sus clases, que uno de los graves problemas es que cuando se sienta, en aquel entonces era mucho más conflictivo, palestinos e israelíes, lo primero que plantean es la agenda religiosa. Y se acabó la discusión, se armó el lío. En lugar de buscar acuerdos parciales, pequeños. Cuando busquemos qué hacer, y ahí sí, contestando la pregunta, ¿qué hacemos por la paz?
voy a hacer un poco de publicidad. En el año 2004, con Patricia, cofundamos Acercando Naciones, buscando ser un lugar de encuentro entre la cultura, los negocios y la diplomacia, porque pensamos que la confianza es la base de todo tipo de acuerdo. Sin confianza, sin Wangxi, para decirlo en chino, no hay posibilidad de acuerdo. Pero ni acá, ni en la China. Para hacer usar la expresión bien porteña. Y eso es Acercando Naciones, y eso es lo que hacemos por la paz. Parecerá pequeño, sí, muy pequeño, pero hemos logrado, en este tiempo, crear una confianza en donde somos trustee de unir partes. No somos lobistas, somos trustee. Trustee es un término americano que quiere decir dador de confianza. Digamos, el que asegura que ambas partes en una negociación determinada no van a perder. Ninguna de las dos va a perder. Ambas van a ganar lo que se puede ganar. Quiero agradecer a Miguel de la UCF esta oportunidad de charlar. Quiero pedir disculpas porque generalmente uno espera una charla mucho más académica. Y yo traje preparada una charla académica, pero me surgió la poiesis, me surgió desde adentro compartir experiencias, compartir con ustedes una búsqueda, que es la de mejorar nuestra sociedad. Estoy hablando de Argentina. Yo tuve muchas veces la oportunidad de vivir fuera y volví a la Argentina, porque este es el lugar donde nací y este es el lugar del cual estoy orgulloso, y esta tierra bendita la quiero un país próspero y feliz, como decía Xi Jinping, y esta sociedad la quiero modestamente acomodada, como decía Xi Jinping, como decía el chino. Así que lo que voy a buscar es esto siempre, no buscar el aplauso de lo académico, sino buscar el aporte a que cada uno de nosotros, que tenemos una misión, porque yo no me olvido dónde estoy, y este es el lugar que me honró como embajador de la paz, y la misión es buscar la paz. Y en lo que yo pueda hacer es esto, es contarles aquellas cosas que hay conflicto, donde debe haber paz. Así que les agradezco, señoras y señores, por la atención. Les pido nuevamente las disculpas por lo no académico y hasta los términos que he usado, que son más lunfardos que otra cosa. Pero espero haber hecho un aporte y que ese aporte les sirva de ahora en más para que cada una de las cosas que ustedes hacen, cada uno hace por la paz, sea más fácil hacerlo. Muchas gracias. Going down the streets, painting on my sleeve, maybe sky.